En lo que tiene que ver con nuestros connacionales en territorio ucraniano, hace más de un mes se hizo una actualización del censo de compatriotas en ese país. Fueron identificados 68 connacionales y 28 ciudadanos extranjeros que hacen parte del círculo o del núcleo familiar de estas personas. Ya se han venido adelantando conversaciones con varios países. Y en coordinación, por supuesto, con nuestra Cancillería para facilitar la salida de territorio ucraniano de nuestros compatriotas. Ya tenemos conversaciones muy adelantadas y una coordinación con Polonia y con Rumania. Y esperamos tener el día de hoy conversaciones con Hungría y Eslovaquia a fin de darle más opciones a nuestros compatriotas para salir de territorio ucraniano.